¿Funciona o no funciona el organismo ministerial? En Tehuacán, que tanto quiero, que tantos recuerdos bonitos me dan. Yo me vengo a comprometer aquí con ustedes, con las y los poblanos, a que no vamos a traicionar el modelo del humanismo mexicano, a que vamos a continuar con la cuarta transformación de la vida pública de México, a que tenemos nuestras causas. Nosotros queremos que el pueblo de México tenga todas sus necesidades cubiertas. Por eso hemos luchado, que no haya pobreza, que disminuya la desigualdad. Y en efecto, vamos a hacer como el del presidente López Obrador, un gobierno del pueblo y para el pueblo. El pueblo corre. Por eso queremos más democracia, más desarrollo en nuestro país. Y que no se nos olvide el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que construye democracia desde abajo.